Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que me encanta compartir con ustedes todas las semanas, donde puedo contestar tus preguntas. Solo tienes que concentrarte y hacer una pregunta mental y escoger un número del 1 al 3. Así de sencillo, 1, 2 o 3. Hazlo con mucha fe y así empezamos. Yo barajo el tarot y tú te vas concentrando en esa pregunta. Luego vamos a dividir el tarot en tres grupos. 1, 2 y 3. Ahora concéntrate en esa pregunta mental. Escoge un grupo. 1, 2 o 3. Y empezamos. Empezamos con las personas que escogieron el número 1. Las personas que escogieron el número 1 tienen que tomar una decisión. Hay muchas dudas porque sienten que cualquiera de los dos caminos van a perder algo, definitivamente, o se van a alejar de algo, de alguien, pero tienen que estar seguros y se van a tomar un tiempo para poderlo lograr y tienen que meditarlo bien porque no puede ser algo, una situación impulsiva, porque así saldrían perdiendo. Van a tomar un camino, un tercer camino que va a ser mucho mejor. Es muy, muy importante ante esta situación y ante lo que han preguntado, utilizar la intuición y el análisis y la asesoría de alguien externo, también un consejo de alguien en quien confías, porque va a ayudarte muchísimo a lo que vas a realizar. Tu intuición y esa asesoría van a ser claves para lo que tú necesitas. Esa es tu respuesta. Para las personas que escogieron el número 1, ahora vamos a pasar a las personas que escogieron el número 2. El número 2 es muy importante, el orden mental, y no evadir algo que está pendiente, que está latente, porque eso te está generando demasiados conflictos internos y externos con los demás. Hay conflictos porque hay algo que no quieres afrontar y es importante que lo hagas. Una vez que lo hagas, te vas a liberar. Vas a tener también una buena noticia. Una vez que ordenes, que lo hagas, que te liberes, una buena noticia que te abre una gran oportunidad, que te va a dar una gran paz y una gran alegría. Así que esa es tu respuesta. Ordena. Vienen oportunidades para ti y alegrías. Esa es la respuesta para las personas que escogieron el número 2. Y para las personas que escogieron el número 3. Hay que meditar bien las cosas. Sí, siguen los retrasos. Quieres un cambio inesperado que va a llegar y llega. Pero es importante no juzgar. No juzgar actitudes de otros, confiar en ti mismo y no esperar tanto de los demás. El tema acá es que tú estás esperando que otros hagan por ti, que otros resuelvan por ti, que otros actúen como tú actuarías. Y así no son las cosas. Tú no tienes que esperar de nadie. Tú tienes que esperar de ti mismo, porque el problema es cómo te desilusionas. Y desilusiónate de ti mismo, pero no de los demás. Una vez que dejes de esperar de los otros, todo se va a resolver y a tu favor. Eso es lo más importante. Vas a dejar de esperar, vas a dejar de confiar, vas a dejar de perder, porque pierdes tiempo o pierdes por esperar, por confiar, por delegar. No. Acá piensa en ti, confía en ti, deja de esperar en los demás. Haz tu trabajo tú, interno y externo, y vas a ver cómo resuelves. Esa es tu respuesta. Esa es la respuesta para los que escogieron el número 3. Y por supuesto, si quieres comunicarte conmigo, con alguna de mis expertas, si quieres tener una cita conmigo para hacer una lectura profunda y personal de tarot, según tu fecha y hora de nacimiento también, si la tienes, sería ideal, para poder resolver tus dudas, aclarar tus inquietudes y ver tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando.